Bueno, amigos traveleros, hemos llegado hasta la entrada del Parque Nacional El Boquerón y nosotros hemos venido aquí a comer con nuestro amigo Aventuras con Eric. Ahí andamos. El Parque Nacional El Boquerón, amigos, está cerrado. Lo van a abrir hasta el 1 de diciembre, pero nosotros hemos venido a ver también, aparte de comer, un mirador de cristal que va a ser el boom, lo último aquí en San Salvador, y pues ya entre pocos días lo van a inaugurar. Así que nosotros venimos a hacer unas tomas de dron para poder apreciar lo que están haciendo en exclusiva. Ustedes lo van a ver solo aquí en Traveleando El Salvador. Y nosotros entramos aquí, miren amigos, donde están estos restaurantes a mano derecha. $1 cuesta el parqueo, el tiempo que usted se quiera quedar acá. Y hay diferentes restaurantes, como el que está ahí. También está otro restaurante aquí que se llama Altos del Pinar. Tiene una vista muy hermosa al fondo del lago de Apulo. Así que amigos, hemos venido principalmente a hacer las tomas de dron para que ustedes vieran el mirador de cristal que se está realizando ahí. Y aquí les vamos a enseñar nosotros cómo veníamos subiendo ahorita aquí en la calle hacia el Boquerón. Y luego, amigos, les vamos a enseñar las imágenes del Boquerón. Así que saluditos y deje su comentario, su like y comparta el videito. En este momento íbamos bien felices subiendo para el Boquerón, disfrutando de toda esa rica brisa y viendo todos los restaurantes que están de la zona. Pero más adelante, lo que no sabíamos era lo que nos iban a decir los chicos, que estaba cerrado el parque El Boquerón. Pero mientras tanto disfrutábamos también de la calle porque está en muy buen estado. Y esto fue lo que nos contaron. Y también hicimos un tour con ellos, porque primero fuimos a comer y luego regresamos donde ellos. Ese será el próximo video. Buenos días. ¿Al restaurante o al parque, don? Al parque. El parque por el momento se encuentra cerrado por la misma universo que van a venir. ¿Cuándo vienen? El 13. Ahorita del 21 de agosto está cerrado el parque, no es por el momento, ¿verdad? Ajá, lo que está haciendo la gente es estacionar el vehículo acá o moto. Acá hay una ruta alterna para ir a ver el Boquerón con guía. A unos 6 minutos están a la orilla del Boquerón. Ajá. Nos contó un pajarito que estaban construyendo un mirador de cristal en el Parque Nacional El Boquerón. Y nos dimos la tarea para ir a constatar. Pero nos dimos cuenta que estaba cerrado desde ya hace unos días porque están en remodelación. También pudimos averiguar que el 13 de noviembre las Miss Universo se van a dar lugar para llegar a tomarse unas respectivas fotos en el Parque Nacional El Boquerón. Otro de los datos es también que el 1 de diciembre será la reapertura para todos los salvadoreños que quieran disfrutar de las nuevas instalaciones que tendrá el Parque El Boquerón. Y también pudimos captar unas hermosas imágenes con el dron, donde podemos apreciar también el lago de Apulo, que es de jurisdicción de Ilopango. Así que amigos traveleros, esperamos que les haya gustado este hermoso video donde arreglamos nuestro droncito desde la distancia para traerles esas tomas en exclusivas. Así que prepárense para diciembre porque van a poder ir a disfrutar de las nuevas instalaciones del Parque Nacional El Boquerón. Así que los dejamos con estas bonitas imágenes y gracias por siempre apoyar. Recuerden dejar su comentario, dejar su like y compartir el video.